siento de haber nacido aquí. Cuéntale. Bueno, aquí tenemos, estamos preparados para la pandemia, para la guerra mundial, para cualquier cosa estamos preparados. Después que no se vaya la luz y la planta funcione, aquí hay para Puerto Rico entero. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, y esto todo es cultivado por ahí, por los montes, por ahí. Aquí tenemos gandules, ya tengo ahí como 15 bolsas ahí. La chuleta no. Eso no es. Aquí tenemos guayaba congeladita, mira, pedazos de guayaba. Esos están por ahí, que se pierden. Mira para ahí, ¿cómo está la guayaba aquí? Ají se pasó frito. Esto es un lío abrir esta nevera, mira. Esto es lechosa o papaya, yo no sé cómo lo conozco, lechosa o papaya. Sí. Guanábana molita ahí. Lo que hay preparado para el juguito. Yuca, mira, sembradita aquí, cultivada allá abajo. Estos son alcapujas, aquí hay, mira. Está la capuji aquí hecha también por la mujer mía. Dulce de, jugo de parcha. De parcha, jugo de parcha puro. Es puro. Y aquí salen dos galones o tres. Frijoles, estos son una mata de frijoles que están allá abajo por montones. Habichuela verde del país, habichuelitas verdes. Yo doy como 20 bolsas más. Dulce jalea de guayaba, que la mujer mía la hace. Con la guayaba hace las jaleitas. Eso es sabroso con galletitas de casco. Tamarindo, eso llevan como 20 años porque yo los palos que yo sembré están chiquitos de nuevo. Este es tamarindo, el que se coma esto se cae para atrás fácil. Yo agradezco.
puertorriqueño. Haciendo planes, buscando materias, reuniones y talleres virtuales, reuniones a los chicos, exámenes. Oye, clases por WhatsApp y mensajes de texto también. Haciendo grupos en WhatsApp, llevando material, todo lo que hizo la rica caballero. Thank you.